La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el Top Coat y el Gel Finish? Uno, el Top Coat es muchísimo más barato que el Gel Finish. La diferencia en cuanto a apreciación física es que el Top Coat te va a dejar el brillo de un esmalte transparente, de un barniz transparente, que básicamente es lo mismo, es un esmalte transparente que cubre la uña acrílica. El Top Coat seca a temperatura ambiente, así como el esmalte, y listo, el Gel Finish solo seca bajo lámpara. ¿Cuál es la diferencia? Cuando el Gel Finish termina su tiempo bajo la lámpara, que son 3 minutos, tus uñas ya están totalmente secas. Tus uñas quedan brillosas, no tienen rayones, puedes lavar, planchar y así. E incluso se te puede caer la uña y la uña sigue quedando intacta. Claro, salvo que agarres una aguja y la empieces a rayar o cosas así, pero por el golpeteo normal, que el saludo que te haces así, no pasa nada. El Top Coat sí. El Top Coat funciona como un esmalte normal. Conforme van pasando los días, incluso esos creo que duran como una semana, semana y media, conforme vas utilizando cosas, se empiezan a rayar, se empieza a caer, se empieza a opacar la uña hasta que queda totalmente opaca y sin vida y se ve enseguida el uñón postizo. Esa es la diferencia. ¿Es indispensable usar la lámpara? Sí, si utilizas Gel Finish. Si utilizas Top Coat, no, porque como ya dije, seca a temperatura ambiente. Ahora, ¿qué lámpara utilizo? Bien, yo utilizo esta lámpara de Perfect Nail. No sé qué tan conocida sea esa marca. Esta lámpara ha sido una inversión un poquito fuerte, pero la verdad a mí me gusta y siento que es muchísimo más rápido. ¿Qué te ofrece esta lámpara? Bueno, esta lámpara es de 36 watts, o sea que seca de volada. Yo le pongo 2 minutos y medio y ya tengo las 10 uñas más que listas. Entonces, pues para mí sí ha sido ultra maravilloso. Tomando en cuenta que todas empezamos, bueno, no sé, yo empecé con las que eran una cosita así chiquita, donde metes 4 dedos, luego los otros 4 dedos, luego los pulgares y seca. Entonces son 12 minutos los que te llevas secando las uñas. En cambio con estas, con 2 minutos y medio, 3, pues ya tienes las manos listas. ¿Qué te ofrece esto o por qué me la vendieron? Obviamente me la vendieron por la rapidez con la que seca. Seca, entre más lamparitas tiene, pues obviamente seca más rápido porque la luz ultravioleta es más intensa. Además, esta lámpara te la venden como una lámpara de spa. ¿Por qué? Porque es de 36 watts, seca rapidísimo. Y el tiempo que tengas las manos dentro del secador, en este circulito, que es más bien forma de flor, empieza a expulsar un aire frío que te da la sensación así como de relajación, pero o sea, vaya, si tiene esta flor o no, no pasa nada. O sea, insisto, es como un plus, es más bien, esto me dijeron que era así como que para los salones de belleza, ¿no? Se utilizan más, pero pues bueno, yo la quise comprar por la rapidez y porque no había una más barata y pues me urgía porque mi lamparita anterior se había echado a perder. Así que es esta la que utilizo. Utiliza 5 lámparas, entonces si cada una te sale como 70 pesos, no, como 40 pesos, pues digamos que si se funden todas, pues ya valió, ¿no? Pero o sea, en estos momentos 2 no funcionan y sigue secando a la perfección, o sea, sigue siendo muy buena para mí. Y ahora bien, se preguntarán, ¿por qué tiene esta maleta a un lado? ¿O qué tiene que hacer aquí? Bien, pues esta maleta salía a colación de la compra o de la inversión de la lámpara porque la compré en el mismo lugar y ha servido para que yo guarde todas mis cosas de acrílico. No tengo así como que los millones de cosas. Siento que ha sido un muy buen organizador y por lo tanto una buena inversión, porque además de que aquí almaceno las cosas, tiene 3 pisos. El último piso es donde guardo la maleta y la borlita donde pones las manos. En el segundo piso, ahí tengo lo que son los acrílicos y así. Y en el primer nivel guardo lo que son las decoraciones, los finish gel, las limas, los alicates y todas esas cosas que se pueden utilizar. Me encanta porque encima es transportadora, entonces si mi hermana o alguien me dice, ay, venme a hacer uñas, pues lo único que hago es jalarla y me la llevo, ¿no? Esta maleta igual me salió como 1,500 pesos, entonces pues es una buena inversión. Otra cosa importante de esta maleta es que trae aquí sus ganchitos para que este piso lo puedas levantar y llevarte solamente la maleta de arriba, como quizás para hacer algún retoque o algo así, entonces está muy mona. Si quieren que les haga un
una maleta tour, solamente déjenme en los comentarios para que vean de qué manera organizo mis acrílicos o las cosas para mis uñas. Igual y puede ser una buena opción para ustedes.